Bueno, pues la idea de hacer una procesión con una mazorca contaminada era denunciar aquí delante del Ministerio la situación de los transgénicos en España. España es el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos. Y esto está contaminando pues, otros campos, está contaminando otros alimentos y nosotros queremos terminar con esta situación. Hay otros países como Francia o Alemania, Austria, Italia, que han prohibido el cultivo de transgénicos en su territorio. Y sin embargo aquí estamos dejando que las multinacionales experimenten con nuestra agricultura, con nuestro medio ambiente. Le exigimos al Ministerio y a Rosa Aguilar que, tanto que dice de agricultura verde, agricultura sostenible, que uno de los primeros pasos que tienen que tomar es prohibir el cultivo de transgénicos en España. ¿Alguna cosa más que aportar? Bueno, pues simplemente, como había grabado aquel incidente, sí, que esto simplemente, bueno, es un acto de protesta, que no pretendemos meternos con nadie y lamentamos que la gente no se lo tome con el sentido del humor con que era la intención original. ¿Vale? Integrista eres tú. Oye, mira, y esto tiene que salir en toda España. Esto es una mofa contra mi fe, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué televisión es esta? Para toda España, esto es una mofa contra los católicos. Estamos en el 2011 y esto no se puede tolerar, ¿vale? Tanto integrismo y tanto fanatismo, esto es fruto de eso, esto... de la falta de democracia que hay en este país, porque no sois capaces de ir a la M30 y montar lo mismo contra Mahoma, o contra los hinduistas, o contra los budistas, y estamos en el 2011, ¿vale? Y si os queréis mofar de otra cosa, os mofáis de otra, pero no de mi fe, ¿vale?